¡Juanete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Dame los sucesos! Así que han liquidado a Zatch. Mierda. Le superaban en número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja, era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse de que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas. ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiará. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos. Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana. No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Adi. Ya deberías conocerme. Solo quiero información. Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre. ¿El Princesa? ¿Es de esclavos? Sí.
Barbanegra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo. Debemos tener cuidado. Son aguas bien defendidas, capitán. Capitán, Bane acaba de hundir una goleta mercante. ¡Mierda! ¿Ese animal no es capaz de seguir lo acordado? Debería estar cerca, capitán. ¡El enemigo se acerca! ¡Goleta! ¡Enseñas, español! Todo despejado. Parece que están solos. Ahí está. ¡Se marcha, capitán! ¡El barco del esclavista se va! ¡Maldito sea! ¡Vamos a acercarnos! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Sé que es un buen barco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Maldito sea ese capitán Bane! ¡Está soltando todo lo que tiene! Lo hundirá si no tiene cuidado. Nos acercaremos a eso. ¡Fuego! Un saludo.
Vamos a subir, buscad al capitán. ¡Venid aquí, rufianes! ¡Idiotas descerebrados! Pistolas y acero hacen más ruido que cuchillos y gritos, Bane. Ya me he hartado de todo eso. Tú busca al capitán. Que el princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien. Marcaremos un rumbo. ¡Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos! ¡Me pagaréis por ello! ¡Mierda, Bane! Oh, Charles. Estás hecho todo un mato. Deja de provocarme ya. Provocarte es mi pasatiempo favorito. Charles. ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston, pero no puedo arriesgarme con dos piezas como vosotros. Lamentarás este día, Rackham. Yo lamento casi todos. ¡Amarradlos! Al agua. ¡Te destriparé, Jack Rackham! ¡Te abriré en canal! ¡Te arrancaré las tripas y me haré un puto laúd con ellas! ¡Maldita sea! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! Vaya, vaya. Pero si es el temible Edward Kenway quien habla, ¿podría el señor capitán decirnos cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin velas ni timón? ¡Cierra el pico!